estamos en la recta final con miras a las elecciones presidenciales de la administración siguiente, 2014-2018, y realmente esta ha sido una campaña bastante atípica. Es por eso que se ha borrado prácticamente del mapa la posibilidad de que en esta segunda ronda se realice algún debate electoral. Por eso, en materia gris de semana, les traemos un foro organizado por el programa Sociedad de la Información y Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. En este segmento les mostraremos las propuestas del Partido Acción Ciudadana por medio de su representante Elio Fallas. Quisiera empezar diciendo que el tema de las telecomunicaciones, en el caso del PAC, lo vemos como un tema central, como un tema fundamental en lo que son las políticas de desarrollo, sobre todo por la posibilidad que es, sobre todo las TICs, tienen para lo que es la creación de nuevas empresas de alta tecnología, pero que también significa un tema importante en términos de la competitividad. En este momento, las empresas que no están con utilizando este tipo de tecnologías realmente tienen o van a tener problemas serios en términos de competitividad. Y también porque creemos que es una plataforma para mejorar las condiciones de vida de la población. Una política de Estado es aquella política en la cual hay cambios de gobierno, pero sustancialmente no hay cambios en lo que son las políticas. Entonces, en ese sentido, habrá algunas políticas en las cuales iríamos a apoyar, digamos, de lo que se ha venido haciendo, pero aquí tal vez habría un cambio fundamental porque como, digamos, se tiene relativamente poco de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología asumiera el sector de telecomunicaciones, consideramos que el MISID sería la entidad que tiene que ser fortalecida y reforzada para tomar la gestión de impulsar las TICs con la debida coordinación. Este paso del apagón analógico al paso digital lo vemos igualmente como un espacio para democratizar el espectro y que la ciudadanía cuente con mayores posibilidades de información. En cuanto a lo del canon, consideramos que puede ser diferenciado según el uso de las frecuencias que se tengan. Los fondos deberían de servir para las nuevas formas de educación a distancia o virtual. Es el caso de enseñanza técnica o de idiomas. La pregunta tercera es sobre la opinión sobre el acuerdo social digital. Dice, ¿lo implementará o lo modificará? Bueno, ahí tenemos un comentario general, es que efectivamente es fundamental esta conectividad con escuelas, colegios, centros de salud y las opciones públicas de comunicación y conectividad. Tal vez lo que, o sea, en ese sentido no vemos problema con eso. Sin embargo, hacemos la observación de que los estudios que se hicieron para este acuerdo social, desde el punto de vista técnico, se considera que se puede mejorar. Concretamente, entonces, apoyamos el objetivo, pero estaríamos buscando mejorar cómo lo implementamos. Y la última pregunta es sobre la opinión sobre el funcionamiento de Fonatel hasta ahora. Dice, considera que Fonatel debe seguir bajo la tutela o debe ir a manos del Poder Ejecutivo, cuáles deberían ser las prioridades de inversión. Bueno, creemos en este caso que el sistema para ponerlo en operación ha sido lento. Se tuvo tiempo para diseñar mecanismos de operatividad e información que no estaban sujetos a los recursos provenientes de la subasta de frecuencias. O sea, no era necesario esperar a la subasta para hacer acciones. Consideramos que no se ha aprovechado realmente el tiempo y las comunidades sin conectividad
resienten ese retraso. O sea, pudimos haber avanzado mucho más y no lo hemos logrado. Consideramos que Fonatel debe priorizar para la universalización y solidaridad en el acceso de la conectividad y disminuir la brecha digital. Esto es un tema que a mí me parece que es fundamental, el tema, tiene que ver el tema de la brecha digital, porque todos los estudios y todos los indicadores lo que nos indican es que esta brecha digital no se está cerrando realmente y en mi criterio también creo que esto tiene que ver con el tema económico de la distribución del ingreso. Podemos hacer una sociedad cada vez más desigual si esta brecha digital no la tendemos a reducir. Y una de esas maneras es a través de estos fondos de Fonatel. Entonces me parece que eso es, creo que esto es sumamente importante. Entonces, en ese sentido, Sutel debería de corregir la gestión y demostrar que puede hacer bien la tarea. Consideramos que el ICE ha sido una institución modelo en muchos aspectos y uno es también el tema de los teléfonos. Realmente realmente impresionan, digamos, las estadísticas en términos de el acceso de las telefonías, bueno, y sobre todo en los últimos años. Entonces, en ese sentido, consideramos que al ICE se le debe asignar la labor de desarrollar las soluciones de servicio universal en provecho de las poblaciones y grupos menos favorecidos del país, para lo cual la CETEL deberá girar los recursos del Fonatel, por supuesto de acuerdo con acuerdos específicos entre las instituciones. Siempre ese tema de los acuerdos me parece que son importantes porque establecen las metas y establecen digamos ciertos tipos de controles que son fundamentales. Por otro lado, consideramos que debe fortalecerse al MISID. Aquí, este es un tema también que me parece fundamental. Entonces, considero que se deben fortalecer los procesos de planificación del sector telecomunicaciones con planes de largo, mediano y largo plazo. ¿Por qué hablo de planes de planificación, de plan de largo plazo? Porque hay que analizar muy bien cuáles son las tendencias en el tema de telecomunicaciones, cómo esas tendencias están repercutiendo en el caso de Costa Rica y cuál es la participación que Costa Rica tiene, debe tener en una visión de largo plazo, para que entonces a mediano y corto plazo se vayan haciendo las acciones necesarias. Y este es un tema en el que definitivamente la visión de largo plazo es fundamental, porque si no conocemos bien esas tendencias, pues entonces estaríamos, si tuviéramos una visión de corto plazo, irnos por el corto plazo y no estamos haciendo lo fundamental. Otro aspecto es la promoción, en este caso para el MISID, ¿verdad?, de promoción de innovadoras y formas más profundas de comunicación ciudadana a través de los servicios de información y comunicación, dotar al MISID de los recursos humanos y tecnológicos para una adecuada operacionalización de sus objetivos. Bueno, tenemos otra serie de cosas ahí en el tema de ciencia y tecnología, pero quisiera pasar a otro que creo que es fundamental, que es el tema de la brecha digital, ya como algo más específico. Y es el apoyo a los centros comunitarios inteligentes para promocionar el acceso a las plataformas de Internet, además de desarrollar instancias promocionales nacionales y locales. En ese sentido, el compromiso sería establecer una labor cooperativa entre entes públicos y privados para lograr el funcionamiento del 100% de los CESIS, mejorar la infraestructura informática instalada por medio de la virtualización de equipos y el establecimiento de convenios con entes nacionales e internacionales para impartir cursos y carreras técnicas virtuales en áreas de atracción del mercado laboral. Consideramos que este es un tema también de la brecha digital que nosotros lo estamos ligando con el tema
de la generación de empleos. Sí, este es un tema en el cual las comunidades pueden enriquecerse y pueden tener acceso a información clave para hacer nuevas empresas, pero ya son empresas, digamos, desde el punto de vista de las pymes, ¿verdad?, de las pequeñas y medianas empresas en las zonas rurales. En este segmento veremos las propuestas del Partido Liberación Nacional en temas de telecomunicaciones por medio de su representante Armando Vargas. Para hablar de este tema, como de tantos otros, en primer lugar es importante conocer el track record de cada uno de los partidos. Y en materia del desarrollo de las telecomunicaciones en Costa Rica, me parece oportuno reseñar de manera muy breve lo que han sido los aportes del Partido Liberación Nacional al desarrollo de las telecomunicaciones. En primer lugar, en el año 49, la creación del ICE, que es un pilar del desarrollo solidario y que logró la universalización del servicio eléctrico. En el año 56, cuando se hablaba de que venía la televisión a Costa Rica, el presidente Figueres propuso que por 10 años y a manera de experimento, la televisión fuera un servicio público en manos de la Universidad de Costa Rica. Y él escribió un artículo titulado Un cine en cada hogar, en donde proponía esta política pública que fue lamentablemente fracasada. En el año 58, el entonces diputado Luis Alberto Monge propone el proyecto de ley para traspasar al ICE o encomendar al ICE el desarrollo de lo que entonces se hablaba, la telefonía, y es el inicio de lo que actualmente tenemos en el ICE. Luego, en el año 64, y se completa en el año 75, la adquisición del segundo operador de telecomunicaciones de propiedad estatal, que es RACSA. Y en el año 2008, esta nueva etapa del proceso de apertura a la competencia en el suministro de servicios, con lo que podemos describir como un sistema mixto en la provisión de servicios, a saber, operadores estatales, operadores de capital privado, nacional o extranjero, y operadores del sector de economía social, cooperativas y empresas de servicio público. Y hoy la propuesta del candidato presidencial Johnny Araya de universalizar la banda ancha. Este propósito, desde luego, se enmarca en el nuevo paradigma para el desarrollo integral, puesto que la banda ancha viene a ser, en el siglo XXI, la infraestructura de infraestructuras, como en el siglo XIX fueron los ferrocarriles y en el siglo XX lo fue la electricidad. La banda ancha debe ser comprendida como un ecosistema que incluye al menos cuatro elementos. Desde luego, la conectividad a través de redes de alta velocidad, los servicios que se prestan a través de la red, las aplicaciones y los usuarios, que es el elemento más importante. Cómo se capacitan para utilizar las tecnologías de información, qué beneficios van a tener, cómo responde el sistema a las necesidades crecientes y cambiantes de ellos. Para llevar a cabo un desarrollo importante de banda ancha, será necesario entrar en alianza con un socio tecnológico que bien puede ser China, bien puede ser Corea, dos países que han avanzado muchísimo en esta materia, particularmente Corea, que tiene ahora una cobertura universal, 100% de banda ancha. ¿Qué metas nacionales en banda ancha se proponen? Como objetivo nacional, universalizar el acceso a la conectividad, a los servicios, a las aplicaciones de banda ancha a precios asequibles, de manera que los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento sean en la realidad un derecho igual de todo habitante en cualquier punto de nuestra geografía. La tecnología no resuelve los problemas sociales. Si no hay decisiones políticas sabias, la tecnología va a reproducir los mismos patrones de inequidad existentes en la actualidad.
Es una misión crítica del gobierno que viene, dentro de lo que habrá que definir como el Plan Nacional de Banda Ancha. Es una alianza estratégica entre el sector público, el sector privado y el sector de economía social, con apoyo de socios tecnológicos de primera categoría. Este programa estaría liderado desde la Presidencia de la República por un comisionado presidencial de banda ancha, comunicación y economía digital, quien reporta directamente al Presidente de la República y debe de estar dotado de los atributos suficientes para poder convocar a todos los actores y poder canalizar hacia un propósito común el esfuerzo que realizan desde su área específica de acción. Como metas intermedias se proponen ascender en el índice de acceso fijo a la banda ancha del 10% actual al 20% en el 2016 y al 30% en el 2018. Y en el acceso móvil a banda ancha pasar del índice actual de 15% al 30% en el 2016 y al 45% en 2018. ¿Qué hacer? En primer lugar, que la Asamblea Legislativa apruebe en tercera lectura la reforma constitucional del artículo 29, el expediente legislativo 18.172, para agregar un sombrero al actual artículo 29, toda persona tiene derecho a la comunicación. El acceso en banda ancha a las tecnologías de información y comunicación es un derecho fundamental garantizado por el Estado. Es el reconocimiento del derecho a la comunicación, pero además es la obligación del Estado de hacer efectivo este derecho a través de la banda ancha. Sería el primer país en el mundo que ponga en su constitución esta obligación estatal de proporcionar a los ciudadanos servicios en banda ancha. Y desde luego la ley tendrá que determinar cómo se va a garantizar ese acceso a las TIC a tarifas asequibles que, según recomendación de la Comisión Internacional de Banda Ancha, no deben ser mayores al 5% del ingreso familiar para televisión, telefonía, internet y otros servicios que se reciban a través de la red de banda ancha. En segundo lugar, establecer una Agencia Nacional de Infocomunicación como órgano de máxima desconcentración operativa, que va a estar encabezada por el comisionado presidencial, la cual es responsable de diseñar políticas públicas de Estado para armonizar en alianzas público-privadas a los operadores privados, estatales, cooperativas y municipales y otros actores nacionales e internacionales en la implementación del Plan Nacional de Banda Ancha. En tercer lugar, reestructurar RACSA, el segundo operador de telecomunicaciones del Estado, y darle una nueva misión a RACSA. Primero, asegurar la universalización del acceso a la banda ancha, es decir, será el gestor técnico empresarial que lleve adelante esta tarea que le corresponderá como su gran meta. El ICE en el 49 fue universalizar la cobertura de electricidad. La nueva RACSA sería garantizar que haya cobertura universal de banda ancha. En segundo lugar, gestionar la red nacional abierta de la banda ancha. La red abierta funciona como el sistema interconectado eléctrico actualmente. A saber, un operador es dueño de una porción de la red, pero esa red está conectada a la red nacional. ¿Se pagarán peajes? Sí, cada uno de los operadores que utilice esa porción de la red tendrá que pagarle al propietario. Pero para el usuario es transparente, el usuario no tiene que preocuparse de quién es la red que está utilizando, sino de los servicios a los que está suscrito. En tercer lugar, completar la red de banda ancha del Estado que cubra todos los cantones y gradualmente todos los distritos. Esto quiere decir
habrá una red de banda ancha del Estado para el Ministerio de Educación Pública, para el sistema de salud, para el sistema de judicial, para el sistema de vigilancia y policía, etcétera, etcétera, etcétera. Es extender por todo el país, por todos los cantones, la red avanzada de internet que cubre parte del centro del país. Y desde luego, con el poder de compra y de empuje del Estado, naturalmente que Seopala tiene el mismo acceso a banda ancha, al backbone, como lo tiene San Joaquín de Flores. Es evidente que en Upala habrá un florecimiento del acceso, del uso, de la utilización de los recursos. Y reformar, en cuarto lugar, el marco legal de la SUTEL. La SUTEL, como está, no responde a los requerimientos de la sociedad costarricense. Hay que independizarla del ARECEP, hay que darle autonomía plena con objetivos renovados y mecanismos precisos, acordes con la experiencia de estos 5 años iniciales del régimen de apertura a la competencia en la provisión de servicios al usuario final. El gran objetivo, entonces, empoderar a la persona con las TIC. Esta breve presentación sobre la universalización de la banda ancha, desde luego, complementa otras ideas para la acción que ustedes pueden consultar en el sitio web aquí indicado. Muchas gracias. Cerramos esta primera de 3 entregas de materia gris con respecto a la recta final de esta lucha presidencial. La próxima semana vamos a tener representantes de ambos partidos, representantes juveniles del Partido Acción Ciudadana y el Partido Liberación Nacional, para hacer una discusión acerca del tema. Quédense en sintonía de Canal Universidad de Costa Rica, que es Televisión con Sentido.